Bueno, Nara, contamos un poquito de las sensaciones. Nueva victoria del Club Social y Deportivo Sarmiento. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber venido, por seguir acompañándonos principalmente. Gracias a la gente que vino, que nos acompañó. Y sí, gracias a Dios, principalmente a Dios, y después a todo mi equipo, de un triunfo más aquí en casa. ¿Las claves del triunfo hoy en los cuatro rounds? Yo creo que el triunfo fue en las mejores manos, porque fueron más precisas que las manos de mi compañera. Aparte también el estado físico, porque yo veía que ella se quedaba y yo más le pegaba. No esperaba mucho la orden del box, del referee, porque yo ya quería salir, y cuando apenas me da el pase yo iba, ya estaba atacando constantemente, piña, y bueno, yo creo que gané por las mejores manos. ¿A seguir entrenando a full para hacerte profesional de breve, como dijo el gringo el otro día? Me tienen a mal traer con ese tema, sí. De hecho, quiero ver si... Mañana tengo que hacer una exhibición. Salgo de acá, mañana me hice una exhibición. Quiero ver si después el resto de noviembre quiero descansar un poquito, porque tengo una esguince en el pie izquierdo. Creo que te lo comenté la otra vez. Y todavía me duele. Así que quiero descansar este mes nada más de lo que es boxeo a la tarde. A la mañana sí voy a seguir entrenando, pero así le puedo agarrar diciembre, enero, para febrero, que es la pelea que a mí más me interesa, que es la que te habíamos ya también previamente comentado. Nada, dedicatoria del triunfo para... Para mucha gente, para Angus, Jorge de Micheli, que es lo que uno que me apoya, la familia Nicolier de Angus, de Fabricillas, mis padres, mis hermanos, a todos, porque si me pongo a nombrar, es infinita la lista. Muchísimas gracias a todos los que me dieron la publicidad para este festival también, a los que me van a entrar, a los que me siguen por Facebook, por WhatsApp, por aquí personalmente, a todos, a vos que también estás siguiendo la carrera, a Marcia también, a todos, sinceramente a todos, y a mis hijos principalmente, y a mi hijo, que es el que más, es el segundo, que hace el segundo esfuerzo después de yo. Gracias como siempre. A ti, muchísimas gracias.